Podemos comenzar siendo la una y un minuto. Vamos a comenzar puntualmente. Tenemos 51 asistentes, participantes, 54. dos anfitriones y un presentador. 54 en total. Y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 por el momento países de residencia. Bueno, nada, darles a todos la bienvenida a un nuevo encuentro de estos, esta segunda temporada de encuentros de la comunidad Todo L. Muchas gracias a todos por estar ahí, eh, desde tantos países diferentes. Muchas gracias por todos los que han estado en, en muchísimos encuentros previos. Eh, hoy entonces tenemos a Antonio Genol eh, para hacernos su presentación: diseño de un curso online. Eh, y va a hablarnos mucho de, de, bueno, la red como Como dice ahí, como todos pueden leer, la red social, el show y el multimedia. Eh, les cuento un poquito, entonces, que Antonio Gerónimo es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia y máster en Metodología y Didáctica del Español como lengua extranjera. Y ha escrito y publicado tesis sobre WES 2.0, estilos de aprendizaje, para la Universidad Antonio Nebrija y actualmente eh, está... Es doctorando en metodología de... Lo, lo, voy a decir, lo voy a decir en español, eh, de vale. enseñanza de lenguas o en la Universidad de Porto, por las dudas, porque mi, mi portugués es brasileño. Entonces. Eh, bueno, pero tampoco. Este... No empiezas con eso, que es un <laughs> tema. Es verdad, es verdad. Y bueno, ha realizado diversos cursos de posgrado especializados en la enseñanza de español en tecnologías 2.0, aplicadas a la enseñanza de lenguas. Ha participado en muchísimos congresos nacionales e internacionales de profesores, tanto en Portugal, que es donde él está trabajando en este momento, como en España, en Italia y en Austria. Y ha publicado varios artículos de investigación en tecnologías web aplicadas a la enseñanza de, de lenguas extranjeras, estilos de aprendizaje y español coloquial, entre otras. Eh, como les decía, en este momento está trabajando en Portugal, en la universidad allí. Universidad Católica Portuguesa de Lisboa. De tu acento <laughs> es brasileño, ¿verdad? es verdad. <risa> <No>. <risa> con la Universidad Aberta, <laughs> también como sí. lector de español. Sí, con la verdad, Lectores sí. de español que andan dando vueltas por todo el mundo y gracias a ellos tenemos muchísimo material y muchísima investigación. Uh -huh. este, así que muchas gracias. Entonces le dejo la palabra a Antonio. Bienvenido. Gracias. Y estamos bueno, todos nada. ansiosos por escuchar. ¿No? Muy bien, pues entonces buenos días, buenas tardes, buenas noches para algunos, ¿no? Eh, bueno, eh, vamos a empezar este, este esta presentación que se llama Pues eso, diseño de un curso online de español lengua extranjera, aunque puede ser de, de, de otras lenguas o incluso de, de cualquier materia. Hay algunas, algunas cosas que te debemos tener en cuenta y que no siempre las tenemos. El subtítulo se llama Entre la red social, el yo y el multimedia, porque van a ser las tres bases más importantes de, de esta presentación. El uso de las redes sociales, eh, la consideración del yo como el, como el estudiante personal diferente al resto de compañeros. Y también la multimedia como, como instrumento de, adquis, de, de adquisición de estos contenidos, en este caso de español, lengua extranjera. Si tenéis alguna pregunta, eh, no, voy a estar, no sé si voy a estar demasiado atento al chat, pero me podéis hacer levantar la mano o algo así, o si queréis la podéis dejar, pero después que tendremos una, un tiempo. Eh, esta Antonio... presentación se basa en. Dime. sí es, yo sí voy a estar atento al chat, así que si, si yo veo preguntas de los asistentes, vale. por favor hagan preguntas porque, y las canalizo cualquier Perfecto. cosa. Y si no, las, si en lo posible dejémoslas para el final porque hay un tiempo eh, al final de la charla vale. para, para las preguntas. <laughs> Vale, gracias. Señor. Bueno, os decía que esta presentación se mmm, basa en, en tres premisas. La primera premisa, muy importante desde mi punto de vista, es que el aprendizaje presencial no es lo mismo y, eh, y se diferencia bastante del e-learning. Y el e-learning el e también, desde mi punto de vista, no es lo mismo que, ah, que el e-learning. E-learning, que sería más como la diferencia entre aprendizaje electrónico y aprendizaje a través de Internet. Cuando empezó el e-learning eh, estaba muy bien y todo, muchas de esas cosas se eh, basaba en CD-ROMs y, eh, y presentaciones y tal. Y ahora tenemos esta, este Internet tan social que me parece que debemos aprovecharlo, pero siempre con dos dedos de frente. Y hay una pequeña diferencia, por lo menos metodológica, entre el e-learning y este... Eh, Internet, aprendizaje a través de Internet. La segunda premisa es este, este símbolo Yin Yang que es la eh, como el. Es un poco extraño ¿eh? que no me no escuchara a nadie aquí, pero bueno, parece que estoy hablando solo, solamente os quería decir eso. La segunda premisa es esa adecuación. Ese, ese punto medio, ese término medio entre diferentes aspectos como son el contexto en el que estamos aprendiendo eh, el material con el que aprendemos veremos qué tipos de materiales son más eh, adecuados para la enseñanza online y los alumnos eh, como yo como alumno como una propia persona como, como alguien independiente de los demás y que tiene una manera de aprender diferente y también ese punto ese, ese, Punto intermedio de la tarea final. ¿vale? Veremos, es, eh, explicaré más o menos a qué nos referimos. Ya, gracias que estáis conmigo. Muchas gracias. Premisa 3, que se ha movido un poco. La diferencia entre aprendizaje formal y aprendizaje informal. Por un lado, tenemos el aprendizaje formal, que es eh, pues, bueno, el académico y que realmente no tiene demasiado que ver con el aprendizaje, desde el punto de vista más objetivo. Y después el aprendizaje informal, que es el aprendizaje real el aprendizaje que nos va a llevar a aprender durante, cuando se acabe ese, esa academia, nos va a llevar a aprender más por nuestra propia cuenta. Es lo que en lengua se llama el aprendizaje autónomo y dentro del mundo universitario se llama el aprendizaje a lo largo de la vida, para llegar al final en ese aprendizaje arreglado, pero informal. ¿no? Ese sería el objetivo último. Cuestiones, no sé si me ha pasado algo o no. Cuestiones importantes, ¿qué necesitan los alumnos? Cuestiones importantes a la hora de diseñar ese, ese curso online. Tenemos que tener muy en cuenta esto. Un curso, eh, un curso no puede ser igual de un año para otro. Si yo, por ejemplo, en la Universidad Abierta tengo un curso cada semestre, ese curso tiene que ser diferente. A lo mejor no tiene, eh, no tiene que ser diferente desde el punto de vista de los contenidos, pero sí en la manera en cómo enfocamos los contenidos. Tenemos que tener en cuenta qué necesitan. Los alumnos, cuáles son sus expectativas, qué es lo que necesitan, porque por ejemplo, un, un alumno de la Universidad eh, Católica no tiene, no tiene las mismas expectativas que un alumno de la Universidad Aberta, donde el curso que hacen es un curso completamente independiente y que no tiene nada que ver con su carrera, lo hacen porque quieren. Como aprenden, aquí diferenciaríamos todos los alumnos, eh, el alumno A, el alumno B aprenden de maneras diferentes y de alguna manera tendríamos que, <coughs> perdón, teníamos que adecuarnos a cada alumno en la, en, en la justa medida. Obviamente, no podemos hacer un curso para cada alumno, pero sí que podemos adaptarlo de manera muy fácil. ¿Y qué objetivos específicos debemos tener en cuenta? Eh, si los alumnos son de comunicación social o son de LEA, sus objetivos van a ser diferentes. LEA, lenguas aplicadas extranjeras. O si es, el alumno es independiente, lo quiere hacer porque o le gusta el español, tiene 50 años no, o 60 años, no tiene nada que hacer y le gustan las lenguas y quiere aprender. O si lo necesita para ir a, a España, para trabajar o mil cosas. Esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Esto es una especie de resumen de todo. Eh, en un curso tenemos que, tener, pues eso, el contexto. tenemos que tener en cuenta el contexto, la tarea final, el material, aprendizaje informal y aprendizaje formal. Y el estudiante, sobre todo el estudiante. Salud. Este es el, el símbolo que utilizamos eh, o que utilizo en la Universidad Católica. En, aquí en Portugal. Y de alguna manera resume. El ratón se ve, no sé si veis el ratón, no, veréis, no veis el ratón para señalaros cosas. ¿Se ve el ratón? No, no se sé. ve, vale, pues entonces nada. Estaría muy bien que se, que se viera. Bueno, por una parte tenemos el, el logo tan conocido de, de Facebook que simboliza el aprendizaje informal, el me gusta en español eh, y después tenemos eh, la. La, el logo de la Universidad Católica y después alrededor del logo de la Universidad Católica, que simbolizaría el, el aprendizaje formal, tenemos la mezcla de las banderas española y portuguesa como, eh, como símbolo del estudiante y de la lengua que están, que están aprendiendo. Ese es el logo que utilizó para los cursos. Por eso, en los cursos online, desde mi punto de vista y, bueno, y algunas investigaciones, eh, tenemos que adaptarnos a los estudiantes, al contexto educativo, al material y al formato de las tareas finales. Con respecto a la adaptación a los estudiantes, hay tres puntos que me parecen fundamentales y que no debemos tener, dejar, dejar pasar. Primero, los estilos de aprendizaje. Hay millones de clasificaciones de los estilos de aprendizaje. Yo os voy a proponer eh, so, solamente uno, el de estilos de, de Colp, de experiencias que. Un, uh, que yo creo que, que funciona bastante bien porque los divide en cuatro aspectos y son bastante manejables. Hay otras, eh, hay otras teorías de estilos de aprendizaje que los divide en muchos más, muchos más aspectos. No me parece tan manejable. Después hablaremos un poco. Eh, también la edad. Hay que, no aprende igual una persona de, de 15 años que una persona de 50 años y eso es muy importante. Por ejemplo, en la Universidad Católica suelen tener alrededor de 20, de 25 años y en la Universidad Abierta suelen, suelen ser bastante mayores, entre 30, 35, 40 años. Eh, aprenden de manera diferente. Y las competencias eh, en, en, en Internet. Obviamente no todos tienen las mismas competencias y no podemos pensar que todos tengan una, eh, una competencia en Internet espectacular porque no la tienen. Ni siquiera las personas en, de, de 15 años, 20, 25, esos llamados nativos digitales se pierden muchísimo cuando utilizamos Moodle o cuando utilizamos otras herramientas. Y hay que, hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Adaptación al contexto educativo, obviamente tenemos, vamos, a, vamos a clasificarlos en tres contextos educativos. Por una parte, la educación eh, formal o la, el contexto presencial, donde las dinámicas son muy diferentes. El aprendizaje a través de e-learning, del, del aprendizaje... Por, por, por tabletas y por teléfonos móviles. Desde mi punto de vista, las tabletas tienen un futuro increíble. Las tablas como el iPad o el otro tipo de tablas tienen un futuro increíble en la enseñanza. Antes, el Mobile Learning, eh, había mucha teoría, pero a mí, sinceramente, me, parecía, me parece que con un teléfono móvil no es, tan, no es tan positivo. Con la tableta que tenemos una dimensión mayor, es mucho más eh, agradable. Aprender. Y después el, el que os decía antes, el e-learning, el internet, aprendizaje a través de internet con todas esas redes sociales y con todo lo que se ha, se ha eh, trabajado socialmente. Y después tenemos el aprendizaje que me parece perfecto, es el que combina esa, las, lo bueno de la, del, del aprendizaje presencial y el aprendizaje por internet, que es el aprendizaje en e-learning. Por una parte tienes... Eh, Tienes textos, tienes trabajos por Internet y por otra tienes esa fase presencial que en, en la enseñanza de lenguas es fundamental, ¿no? el sentirte cerca del profesor y poder hablar cara a cara con, con alguien que realmente eh, es español o español o sudamericano, pero lo tienes enfrente, no es lo mismo que esta distancia a través de Internet, a través de la pantalla. Eh... En cuanto a la adaptación al contexto de aprendizaje, lo que tenemos que evitar, y evitar no significa lo mismo que prohibir, pero sí evitar, tenemos que evitar los PDFs. Los PDFs es un tipo de, de texto que no se adecua mucho a, a, este, a este ambiente online. No es una cuestión de prohibirlos, porque como os he dicho antes, eh, es una eh, tenemos que ver cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta. Y puede que haya gente que no tiene tiempo de estar en Internet y lo que hace es descargarse eh, el curso o simplemente prefiere leer eh, imprimiéndose el PDF a leerlo en, en el ordenador. Pero de todas formas tenemos que evitarlo. Siempre que lo podamos evitar lo evitamos. El material inadecuado es el material que es muy espectacular pero que no es funcional. Eh, grandes presentaciones con muchos colorines pero que realmente te pierdes bastante en, en las instrucciones textos sin hiperconexiones nosotros últimamente eh, bueno hay muchos artículos eh, conocidos que, que nos dicen que las hiperconexiones nos matan ¿no? nos matan nuestra manera de aprender que eh, estamos acostumbrados a ir de un sitio para otro. No se trata de tener un texto con todas las hiperconexiones, pero sí con las hiperconexiones eh, justas, los hiperenlaces justos, ¿vale? las cosas más, más claves. Y eh, tenemos que evitar también las respuestas memorísticas, que no, en este tipo de aprendizaje no tienen ningún sentido y en lenguas, pues muchísimo menos, obviamente. Hay ciertas cosas que pueden tener, hacer algún sentido pero que, que debemos evitarlas, desde luego. Y los textos largos. Los textos largos eh, siempre son más aburridos, sobre todo cuando los vemos desde una pantalla, y son más tediosos y asustan estéticamente. Y eh, con estos textos largos, algo muy importante, tenemos que evitar la ornamentación innecesaria. <coughs> que eso, eh, perdón si hay algún portugués, pero los portugueses eh, tienen un problema con eso. Los portugueses. Eh, hablan, escriben de una manera muy, muy, muy ornamental. En un curso online tenemos que ser simples, tenemos que ser concisos y tenemos que ir al objetivo. No tenemos que poner grandes palabras. Tenemos que promover, no, por otro lado... Dime. Una preguntita justo cuando estás en el tema de evitar. Acá una pregunta muy interesante hace Mónica. Dice si la parte presencial del blended learning puede ser a través de videoconferencia. ¿Cómo? Si sí, la parte presencial ¿verdad? del Be Learning. Ah, no. Combinamos presencial. ¿Qué? Con virtual puede ser por videoconferencia? No, desde mi punto de vista, eso no es presencial. Eh, sigues teniendo a alguien en un ordenador y no tienes esa conexión eh, presencial. No es que esté malo, de hecho, yo eh, quiero hacerlo, que, de hecho, eh, esta semana quería empezar a hacerlo porque siempre da algunos problemas y porque, eh, por ejemplo, en la Universidad Berta, que es completamente online, necesitamos ese tipo de, de comunicación. Pero no considero que, que una videoconferencia sea presencial. Es lo mismo, es muy parecido. No tienes, no, no compartes espacio, compartes un espacio virtual. Pero eso es un punto de vista. ¿eh? Puedes, a mí no me parece. Pero bueno, no creo que sea presencial. ¿Vosotros creéis que sí, que es presencial? No sé. Eh... Simplemente es por eso eh, hay alguien delante de ti y estás estás viéndola y le puedes tocar puedes lo que le puedes tocar vamos a ver pero lo tienes ahí enfrente con internet puedes hacer un, un, una grabación de una clase y eh, bueno muy parecido también pero bueno puedo continuar si queréis después podemos eh, podemos discutir eso vale bueno hay que promover los vídeos eh, porque ya que estamos en un contexto multimedia hay que aprovechar los contextos multimedia. Eh, a este respecto yo procuro evitar en las clases presenciales de español los vídeos y, y la tecnología. No sé si vosotros estáis de acuerdo, pero a mí me parece una pérdida de tiempo si en la universidad eh, católica, que es presencial, tengo eh, tres horas por semana, dos clases de tres horas por semana. Poner un vídeo me parece una pérdida de tiempo completamente. Un vídeo se escucha muchísimo mejor en, en su casa y, y ellos pueden trabajarlo, pueden pararlo, pueden ponerlo igual que los audios. Pero bueno, esto es una opinión y eh, yo no desperdicio, para mí es un desperdicio en una clase presencial poner un vídeo, para eso está eh, internet. Y eh, audio es lo mismo también, además los audios todavía pueden escucharse mal. No, hay que utilizarlos en internet, no hay que utilizarlos en la clase, en la clase presencial. Pero bueno, cada uno puede hacer lo que quiera, desde luego. Eh, textos que de, de conocimiento y textos colaborativos. Alguien estaba hablando de wikis, también la utilización de wikis desde el punto de vista del procesamiento y, de, y de, la, de de compartir conocimiento es muy muy interesante. Y también, pues, eh, pues como os digo, también pues, los típicos, los foros. Hay que saber utilizar los foros. Los foros es una cosa que a mí me resulta extremadamente difícil de, de gestionar. Después hablaremos de algunos trucos para gestionarlo, porque mmm, yo en, la, en Internet no suelo participar en foros. Entonces utilizar un foro en clase me, me cuesta. Pero bueno, hay algunos trucos para hacerlos funcionar. Y los textos cortos, los textos, como os decía antes, tienen que ser cortos, concisos e ir al objetivo. Después os daré un link también de una portuguesa que habla exactamente sobre eso, eh, sobre, que, sobre que los textos tienen que ser extremadamente cortos, simples. Y hay una frase muy, 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 muy buena que dice: háblale como si le hablara a tu abuela. Y, y bueno, y tiene toda la razón. Los, los ornamentos son para los papers y para, para los artículos. A los alumnos hay que hablarles clarísimamente bien. Y adaptación al, al material. No sé si conocéis esta teoría, la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer. Es del 2005 con, y con este tipo, con este tipo de, de teorías ya tiene algunos años. Eh, seis años en, en, en Internet son una barbaridad, desde luego. Pero de todas formas es uno de los primeros o, o de los más importantes textos para empezar a entender cómo tiene que ser un material eh, online, un material multimedia. Eh, se basa en tres premisas fundamentales que lo pueden resumir de manera muy concisa. Os recomiendo mucho la, que leáis este artículo, creo que os lo mandé. Creo que os lo mandé hace tiempo para que lo leyerais. Es muy recomendable, desde luego. Esta, eh, la primera premisa es la, la premisa del doble canal. Eh, no sé si. Eh, bueno, eh, eh, quiere decir básicamente que nosotros no podemos leer y escuchar al mismo tiempo eh, y hacer un procesamiento correcto. No sé si alguna vez habéis visto una película en español con subtítulos en español. Eh, tiendes a leer siempre. O escuchas o lees pero no puedes hacer las dos cosas o haces una mezcla de las dos. Y es muy importante tener eso en cuenta, que no puedes pretender que, que quien está viendo ese material lea y escuche al mismo tiempo. Puedes escuchar música, que no tiene significado, pero no un, un, una, una lengua. No puedes escuchar una lengua y leer una lengua. Es por eso por lo que... Eh, leer en voz alta en una clase me parece una estupidez muy grande porque ni estás leyendo ni estás escuchando, no estás haciendo ninguna de las dos cosas. Eh, no lo recomiendo leer en voz alta para que todos leamos. Vamos a leer este texto juntos y hay alguien que lee y otros que, que, que escuchan. Me parece que no hacen ninguna de las dos cosas al final. <coughs> Eh, la premisa de la capacidad limitada, obviamente tenemos una capacidad limitada, no somos robots y hay que saber cuándo cortar el tema o un gran tema dividirlo en pequeñas sesiones, porque tenemos eh, eso, una capacidad limitada para, para, para entender ciertas cosas. Y el, los textos tienen que ser un proceso activo, los alumnos tienen que relacionar cosas y sacar conclusiones. Y uh, no hay que dárselo todo hecho porque eso no tiene ninguna gracia realmente. Puede ser más memorístico que otra cosa. La adaptación a la tarea final, esto es un, se basa en un concepto bastante simple. Es que si, hacemos una, si estamos en un ambiente online, tenemos que tener una tarea final online. Eh, que escriban un texto escrito cuando estás en un curso online es un poco contradictorio, ¿no? Conozco profesores que lo hacen y sinceramente me parece un bastante contradictorio. Eh, si hacemos actividades sociales, tenemos que tener tareas finales sociales. Pero, y esto es, es una de las bases, que, sobre todo en, en un curso online, que es hay que prestar atención a los estilos de aprendizaje y a, esta, y a esta, este yin-yang entre lo que nosotros creemos que es bueno y la realidad del alumno. Hay que prestar atención a los estilos de aprendizaje, diferentes estilos, diferente tarea social. Lo que yo propongo que veremos más adelante es para un mismo contenido diferentes tareas sociales. Esto es, si, si estamos trabajando el presente, algo simple, podemos hacer que alumnos escojan entre escribir un texto escrito, entre escribir un texto audio o entre escribir un vídeo o hacer mil cosas, mil cosas que se nos ocurran. Pero hay que dar posibilidades, sobre todo posibilidades. Y después venimos al la, a la, aprendizaje formal, e informal, que yo creo que es la conjugación perfecta de un curso online o de un curso en B-Learning. Por una parte, Moodle, he cogido Moodle porque yo utilizo más Moodle, pero podéis, eh, hay había gente que tenía doqueos, que tenía, tenía otros LMS y podéis y eh, yo utilizo Facebook en mis clases podéis utilizar otra red social pero a mí me parece que para el aprendizaje de lenguas Facebook es tiene muchas más posibilidades que por ejemplo Twitter no soy sinceramente me estoy en Twitter pero no lo utilizo mucho para mí es mucho mejor eh, Facebook porque puedes compartir eh, contenidos de manera mucho más visual sale la imagen y tú puedes ver si te gusta o no eh, la mezcla entre aprendizaje formal y aprendizaje informal, yo creo que es lo que nos da al final ese aprendizaje a lo largo de la vida, ese aprendizaje continuo y constante, no solo académico sino también personal. El objetivo de toda clase es la independencia del alumno hacia el profesor, ¿no? Empezamos con Moodle, que le guiamos y, y después tenemos que dejarle para que sean ellos quienes aprendan después de que acabe una clase, porque yo no sé si coincidís conmigo, pero una lengua no se aprende en una clase. Eh, Quiero decir, son tres horas a la semana, no se puede aprender una, ni siquiera unos contenidos en una clase, lo tienen que aprender ellos. Eh, tú nunca vas a ser quien les enseñe, van a ser ellos quienes, quienes aprendan. Y, y ese aprendizaje se realiza mucho más fuera de la clase que dentro de la clase. Las cosas buenas del aprendizaje formal, de los LMS, sea cual sea, Vamos a hacer cosas buenas y cosas malas. Primero que el aprendizaje eh, por Moodle eh, es un aprendizaje dirigido. Eh, empezamos dirigiendo al alumno, pero después hay que soltarle, claramente. Pero ahí las cosas están mucho más direccionadas. Vamos a aprender esto así, 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 y después vamos a salir fuera. Eh, una de las cosas buenas, queramos que no, eh, la nota, a mí la, la evaluación no me interesa demasiado. Sé que es muy importante, pero no me interesa porque no creo que tenga, oh, igual le estoy metiendo la pata, pero no creo que tenga mucho que ver con el aprendizaje. Una cosa es el aprendizaje y otra cosa es, es la evaluación académica. Otra cosa es la evaluación que haga el alumno o, o la, el feedback que tenga el alumno sobre, sobre su español. Pero no me parece lo más importante. Pero para ellos sí que es importante eh, tener una nota. Y es, en, sobre todo en un, en un ambiente académico donde hay mucha competitividad. Y eso Facebook, eh, Moodle te lo da. Facebook eh, queda un poco fuera de lugar poner nota. Después eh, las LMS también están hechas para el aprendizaje. Facebook o cualquier red social no está hecha para aprendizaje pero esto sí y es algo eh, bastante bueno porque tienes herramientas para el aprendizaje y facebook es, es más libre, bastante más libre. y está todo ordenado. El, es un aprendizaje ordenado que para ciertos tipos de alumnos es fundamental y para otros tipos de alumnos no es tan fundamental, pero por lo menos para empezar esa, ese guión de aprendizaje va a ser importante. lo malo de los de, de moodle es que para muchas personas es bastante cerrado, estás como encerrado en Moodle, pero eso es una utilización mala, me parece, de, de Moodle. Es como los blogs. A mí los blogs no me gustan especialmente, no me parecen muy sociables, sociales, me parecen muy egoístas. Es como yo mime conmigo, pero si sabes utilizarlos eh, bien puede ser una gran eh, herramienta social. Con Moodle pasa exactamente lo mismo. En sí es bastante cerrada, pero tienes que sa saber sacar fuera esos contenidos y esos trabajos. Quiero decir, eh, Moodle sería como una especie de punto de encuentro y a partir de, de Moodle vamos a salir a Facebook, a revistas online, a textos online, a vídeos. Tiene que ser un punto de encuentro y salir de ahí. Hay que evitar el trabajo en, en Moodle, aunque puede ser muy bueno, pero hay que, dentro de las posibilidades, evitarlo. Es bastante feo y es una de las cosas que me dicen los alumnos, no es muy friendly eh, Moodle. Por lo menos el que, los que yo utilizo son bastante feos, que los pone la universidad, el administrador es el que los pone, después supongo que habrán otras estéticas, pero es bastante, no es muy friendly. Eh, estas aplicaciones. Es bastante antiguo también, pero bueno, es una cuestión de saber utilizarlo para fuera. Como siempre, eh, tiene que ser un Moodle, un punto de encuentro, y después salimos a las cosas más, más modernas, más adecuadas a los alumnos. Y a veces puede dar un poco de, de problemas porque los alumnos no saben exactamente dónde están las cosas. A pesar de que está bastante ordenado, al principio es un poco de. Eh, no sé dónde está también muchas veces por causa de, de los alumnos, porque los alumnos, eh, si habéis hecho algún curso de este tipo, online, o por lo menos a mí me pasa, eh, ellos se pasan cuatro, cinco, seis minutos investigando qué es eso, y después, ya ah, no lo entiendo. ya le pregunto al profesor. vale. pero bueno, en principio también es un poco de... De conectar con ese ambiente y una vez conectas con ese ambiente, sabes dónde están las cosas, es mucho más fácil manejarte. Con las redes sociales, lo positivo es que es un aprendizaje continuo, paso a paso, pero que no está muy marcado. Pero eh, bueno, hacer una defensa de las redes sociales es un poco más de lo mismo. ¿no? Todos hemos visto alguna vez algún. Eh, alguna conferencia o algún vídeo defendiendo las redes sociales son temas bastante recurrentes. Es un aprendizaje real en la vida real con compañeros de verdad y compañeros que se están expresando en una vida real. Eh, es una vida virtual, es una vida eh, no presencial, pero es real. Mucha de nuestra vida actualmente pasa en Facebook o en redes sociales. Es un aprendizaje no académico, aprendes tú solo o, o aprendes por, eh, por un enlace emocional que creas, en este caso en el español, o sea, eh, quiero decir, estás aprendiendo pero no porque quieres aprender, sino porque te interesa un determinado tema y estás adquiriendo, estás eh, llegando a, a temas en español sobre cultura española o hispanoamericana porque tú quieres. No es alguien que te dice, lee este texto y dime cuántos personajes salen en esta novela. Yo que sé. Y hay también una cierta presión, presión, presión social, pero una presión social amigable. Cuando tú escribes algo en Facebook o en cualquier eh, red social, hay alguien que te va a ver y hay nativos que, te, que, van a, que van a verte eso o hay colegas, compañeros que te van a ver eso. A esa presión social a, a mí me encanta porque es como tengo que hacerlo bien. Eh, no es una cuestión de, de enseñárselo al profesor y que el profesor te corrija y tal, simplemente lo estás lanzando de manera real a la comunidad hispanohablante. Y creas, como os decía, un enlace eh, un enlace mmm, emocional con el español, porque tú eliges, tú, tú quieres ver esos textos eh, y, eh, y esos textos están en español y te gusta al final y vas a buscar textos en español o por lo menos si ves un texto en español no vas a tener miedo de leerlo, ¿no? de tipo no lo voy a entender. En el caso de los portugueses lo suelen entender, pero... Eh, pero en vuestro caso a lo mejor no, no es tanto así. Y es un espacio sobre todo de comunicación, que es al final lo que queremos. Es bastante real, una comunicación bastante, bastante real. Lo malo de las redes sociales es eh, la intimidad, que hay que tener muy claro. Y, eh, y eso es, yo, yo, por ejemplo, tengo una, una cuenta de Facebook para los alumnos, pero para los alumnos de este año y para los alumnos de años anteriores. Y una cosa muy importante que les dejo muy claro es que este Facebook no es personal y por lo tanto vosotros tampoco tenéis que compartir vuestras fotos personales conmigo. A mí no me interesa si este fin de semana te ha sido de borrachera o no. Y, y ya no es para las clases, es para la vida en general. Hay que saber utilizar esas, esa intimidad, esa esas leyes o esas reglas para, eh, para distinguir quién puede ver tus fotos cuando estás borracho y quién no puede ver tus fotos cuando estás borracho. Bastante importante porque a veces muchos alumnos no escriben porque es como, oh, es su Facebook. Pero bueno, si sabes utilizar eh, los permisos de, para que la gente vea o no vea tus fotos, tus comentarios, etc., yo creo que no tiene que haber ningún problema. También hay gente que le da bastante miedo escribir en público, pero bueno, eso va a pasar en, en los foros en Moodle y en, y en Internet. Eh, hay que convencerlo un poco que, no, que tiene, no tiene que tener miedo y que es muy bueno para su español, para su práctica. Y después está esta brecha generacional donde eh, los más jóvenes utilizan más Facebook y los más mayores pues, tienden más a Moodle. Hay gente en la Universidad de Alberta que tiene 60 años y que Moodle pues, lo utiliza. Creo, hay una chica que creo que se abrió Facebook solamente para este curso. Entonces no tiene la misma, la misma manejabilidad en Facebook que el resto de sus compañeros. Así de formal, entre formal y formal, tenemos la combinación de la vida social y académica con la social, perdonad más la mezcla entre el aprendizaje formal e informal, nos da esto que llamamos el aprendizaje a lo largo de la vida, que es lo que os decía antes, es el objetivo último que queremos en, en cualquier aprendizaje. ¿Vale? Ahora empiezo un poco eh, lo aburrido. <laughs> si ya era aburrido antes. No, estos son los eh, de algunas... Algún... Consejos generales para crear un curso. Por mi experiencia, lo, los problemas que yo he tenido, los, las cosas buenas que he tenido durante, durante cinco años, llevo dando cursos, no es mucho tiempo, pero bueno, te da para, para saber lo que tienes que hacer, por lo menos, y lo que no debes hacer. Primero, uf, esto ha salido un poco desorganizado. Consejos para antes de empezar a, a, para antes de empezar a, a hacer un curso. Es muy importante el antes de empezar, es casi más importante que, el, que el, la continuación. Hay que tener las cosas muy claras. Ellos no improvisar, hay que improvisar lo justo. A improvisar, hay que improvisar con los alumnos, pero no con el curso en general. Me refiero con los alumnos en que si hay alumnos que no les gusta determinado tipo de tareas, las podemos evitar, las podemos quitar, ¿vale? O si ves que hay ciertas necesidades, eh, se pueden modificar pero eso se hace durante el curso y también es importante. Por ejemplo, los portugueses se suelen, eh, los portugueses sabéis que igual supongo que pasará con italianos, a lo mejor sabéis que los portugueses entienden muy bien español y ellos tienen una sensación general de que saben hablar español y hay muchos que se apuntan a B1 de español cuando nunca han dado español. Eh, cuando tú tienes ese tipo de alumnos, hay que saber rectificar las características de SB1 en principio y adecuarlas a los estudiantes. Es un gran problema para los portugueses. Pero bueno, consejos antes de empe empezar. Lo que os he dicho, haz una encuesta sobre estilos de aprendizaje antes de empezar el curso y hacer un análisis. Quiero decir, si, eh, si hay un tipo determinado de, de curso donde un estilo de aprendizaje es mayoritario, intenta enfocar ese curso. Hacia ese estilo de aprendizaje. Es una cuestión de adaptar el curso a los alumnos y no al contrario, que parece es lo más simple, lo más fácil, pero no es lo pedagógicamente mejor. ¿no? Aquí os dejo una lista, bueno, igual lo conocéis, es el, la encuesta de esta Chaea, que son es de. Es, es, se basan en los estilos de aprendizaje de Kolb que es sobre experiencias, y como os decía antes, como tiene cuatro cuatro divisiones a mí me parece mucho más manejable. Aquí la cuestión no es no es decir voy a hacer un curso online solamente para los pragmáticos. No se trata de eso, se trata de diversificar y hacer tareas de maneras diferentes para intentar juntar a todos los alumnos. Prepara buscas materiales para diferentes estilos e intenta probarlos tú mismo. Y esto es importante. Eh, muchas veces vemos un material y no, lo, y, y no lo revisamos. Lo ponemos y ya está. Y a veces puede no ser muy adecuado. O puede tener errores simplemente. Prepara ejercicios diseñados específicamente para trabajar online. Hay millones de, de, de ejercicios para trabajar online. Antes alguien decía que creando... Eh, hay hot potatoes, aunque vale, no son muy gramaticales, pero hay algunos son muy gramaticales, no son nada sociales. Pero si hablamos de micro tareas, yo creo que la gramática tiene que darse. Y hay, hay, hay eh, alumnos que les encanta la, este tipo de juegos gramaticales. Hay millones de cosas para hacer. Pero hay que tener en cuenta que tienen que ser eh, trabajados para, eh, hechos tra para trabajos específicamente online. No. Importantísimo, crear tutoriales en vídeo y, y en PDF. Aquí podemos utilizar PDFs en el uso de la plataforma porque no es tan fácil, como os decía antes, utilizar esta plataforma y hay gente que, que, que no se maneja muy bien. Algo tan simple como grabar un audio, que para nosotros o para los, que, los profesores nos puede parecer simplísimo, es tan fácil como descargar Audacity, grabarlo y exportarlo y ya está. Para un, algunos alumnos puede ser todo un tormento hacerlo por ellos solo. Lo mejor hacer tutoriales. En vídeo yo suelo hacer tutoriales en vídeo, pero podéis hacerlos en PDF que es mucho más fácil es captura de pantallas y ya está como vosotros eh, queráis. Pero eso sí, hay que tener tutoriales. Los alumnos no se pueden perder. No supongas que los alumnos saben manejarse en Internet porque no es así, no son nativos digitales en el sentido amplio del término. Todo esto de nativos digitales, eh, no, si sí, los alumnos son nativos digitales, sabran, saben hacer perfectamente. Obviamente son nativos digitales, pero no son productores digitales, son consumidores digitales. Pueden manejarse como mucho en Facebook, pero no saben producir realmente. En, en internet, en este tipo de redes sociales, hay pocos alumnos que, que tengan un blog. No sé si alguno de vuestros alumnos tiene, tiene blogs, pero yo, por ejemplo, de 90 alumnos en la Berta, en la Católica, creo que hay dos o tres que tienen un blog, que son los únicos que pueden producir algo. Y hacer un blog tampoco es tan simple. Es decir, es bastante simple, todo lo contrario. El... Eh, eh, el año pasado propuse una tarea final, un trabajo que tenían que hacer una revista, y era muy simple. Hacer una revista en, era myebook.com Y es algo bastante simple. Pues tuve que dar una clase de cómo utilizar myebook porque eh, no saben utilizar este tipo de, de herramientas. Son consumidores, no son productores, no suelen ser productores. En la primera etapa dedica, y esto es importante también, al menos una clase presencial, si puede ser, para el entrenamiento y el uso en la plataforma. Lo que os decía antes, ellos en principio cuando lo ven todo hay mucha información o parece que para ellos hay mucha información. Es imprescindible dedicar al menos una clase presencial para el entrenamiento del uso de, de Moodle, de toqueos, de lo que sea. Eh, y si es presencial, pues muchísimo mejor. Y eh, porque hay veces pues eso, que... Al cabo de cuatro semanas de empezar el curso, una alumna te pregunta, profesor, yo es que no sé cuándo hay que entregar los trabajos. Y tú la miras así y dices, pero si hay un calendario a este lado de aquí donde te pone exactamente cuándo hay que entregar los trabajos, y eh, mmm, se les va, se les va. Y hay que, hay que ayudarles en ese caso. ¿vale? Es muy importante esta instrucción del de primer momento. Mantente muy presente al principio. Hay que estar muy presente. No sé vosotros, pero yo ahora mismo estoy hiper conectado. Tengo conexión en internet, tengo en, en el móvil, en el ordenador y en el iPad. Estoy ultra conectado. Es muy fácil, por, al, al menos si preguntan algo en un foro, decir eh, voy a verlo, después te digo algo, ¿vale? Para que no se sientan solos. Al principio es muy importante que no se sientan solos porque tienen la misma sensación que yo ahora mismo, que parece que estoy loco y estoy hablando solo, pero después veo el chat y, y parece que estoy con alguien. Pero ellos tienen la sensación de estar completamente solos y, y ese feedback, esa retroalimentación que tienen del profesor es bastante importante y les da seguridad. Es una de las cosas que siempre, eh, siempre ponen que necesitan. Eh, esto de que el profesor está siempre presente es fundamental. Necesitáis eh, estar presentes, aunque sea de ojeada, pero saber que hay alguien detrás. Y las dudas, van a salir millones de dudas y dudas estúpidas. No hay que decirles que son estúpidas, yo creo que sale por ahí, pero os van a salir muchísimas dudas. Asegúrate de que todos los materiales funcionan. Parece una estupidez, y lo es. Es una estupidez, pero siempre pasa que algún material por una estupidez no funciona, o que en determinado browser eh, no funciona y tiene que cambiar, no sé qué, y a veces son tonterías, pero hay que comprobarlo siempre, hay que comprobar que todos los materiales funcionan. Una de las cosas que hay que evitar es la frustración en el alumno y estas cosas de que los ejercicios no funcionan, que el profesor nunca aparece, hacen que hacen eh, llega a la frustración el alumno y hay muchos alumnos que directamente lo dejan por esa frustración. Hay siempre una selección entre los alumnos que continúan y alumnos que no continúan. Eh, si hay materiales que no funcionan o que tienen errores, es complicado. En una de las cosas malas de ser profesor de, a través de, de Internet, es que tienes que dedicar muchísimo tiempo, muchísimo tiempo a que todo funcione perfectamente. No es lo mismo que una clase presencial donde puedes prepararte la clase en media hora o en una hora. Llegas a clase, hablas, total, hablan, hacemos estos ejercicios, hablamos, no sé cuántos, pero ya está. En una clase online tiene que estar todo extremadamente controlado. Nada se puede dejar al azar. Y eh, si, hay una, si hay un problema, obviamente no puede avanzar. O, puede avanzar pero mal, no guía, no sigue el guión de aprendizaje. Crea foros de dudas, obviamente, y no los descuides, intenta responderlos lo antes posible. Eh, lo que os decía, el alumno se puede sentir solo. Pídele su opinión siempre y sé comprensivo. Lo de la opinión es, primero, para mejorar tú como profesor y segundo, para que ellos se sientan implicados también en, en, en esta creación del curso. Si ellos te hacen una sugerencia, te dicen que algo está mal y tú lo cambias, se van a sentir mucho más integrados en el curso y van a, estar, van a tener ese efecto mucho mayor al curso. Y sea comprensivo lo que os decía antes de ninguna duda tiene que ser estúpida, a pesar de que te digan, no sé cómo se descarga este fichero y haya un una frase que ponga para descargar este fichero clic aquí no puedes decir que es estúpida tienes que decir oh no te has fijado eh, fíjate que está aquí no sé cuántos no pasa nada vale, hay que ser especialmente comprensivos porque el uso de internet a los que utilizamos esto no nos parece nada complicado pero quien no lo utiliza eh, resulta bastante complicado y la tecnofobia está muy presente desgraciadamente entre muchos de nuestros alumnos y diversifica los contenidos y la estructura, muy importante, no pongas solo vídeos, no pongas solo audios, no pongas solo textos, pon vídeos, audios y textos de manera diferente. Diversifica también los temas y la estructura, no se aburran con la estructura. Esto también es un consejo para clases presenciales, no puedes empezar siempre con la misma estructura, hay que cambiar, que hazlo haz interesante. Intenta ilustrar los ejercicios con imágenes. No sé si habéis visto alguna vez un ejercicio en el que solamente hay texto. Es bastante pff, aburrido, ¿no? Pero si hay un, un texto, parece como que es más agradable. Y la parte estética en un curso... En un curso de español, en un curso cualquiera, es muy, muy importante. De la misma manera que la parte estética en internet ahora mismo, con las redes sociales, es muy importante, en un curso, de, de, en un curso online también es muy importante. Un texto, un ejercicio solo con un texto, ahí ya lo ve y me desanimo. Digo, ¿qué es esto? ¿Vale? Pero si tienes una imagen, ya tienes un apoyo y, y como que te atrae más. Muy importante lo de ilustrar los ejercicios. Da opciones, da opciones y da opciones. Desde mi punto de vista, tenemos un curso online y un curso online hasta cierto punto es bastante fácil de hacer. Quiero decir, bastante fácil de que cada alumno vaya por un camino diferente. En una clase presencial, todos los alumnos tienen que ir de la misma manera. Mientras que en una clase online, cada alumno puede escoger su propio recorrido. Y esto lo tenemos que usar en nuestro favor. Es más trabajo, obviamente, pero no es tanto, tanto trabajo. Eh, si te gusta, esto lo haces. A mí me encanta y yo lo hago. Me puedo pasar horas y horas eh, con esto y, eh, y disfruto haciendo esto. Y por eso se, eh, dar opciones es la mejor manera. Si no tienes mucho, mucho trabajo, pues obviamente, quiero decir, si tienes mucho trabajo, obviamente cada uno hace lo que puede. Pero si, eh, si te gusta y mm, es muy recomendable dar opciones. Intenta estar siempre disponible para entrar en un chat. Por ejemplo, yo eh, siempre que abro el ordenador automáticamente se abre mi Facebook personal y en otro browser se abre el Facebook de los alumnos, ¿vale? Y está el chat abierto. Y a veces hablan y también practican, te preguntan dudas o simplemente practican, ¿vale? Y ya no es una cuestión de vamos a un determinado sitio para aprender. Eh, Vamos y, uh, y podemos hablar con el profesor. Y bueno, no hace falta también hacerles demasiado caso porque tú también tienes una vida. no Pero bueno, dices, hola, no sé qué, si quieren hablar, pues hablan un poco y después dejas de hablar y ya te despides porque tienes que hacer cualquier cosa. Pero uh, lo importante es estar conectado. Adviérteles de que la gestión del tiempo es muy importante y esto es realmente importante. La gestión del tiempo en Internet no es la misma que la gestión de tiempo de manera presencial se gasta muchísimo más tiempo en internet no solo en el trabajo en sí sino porque tú también tienes eh, tienes abierto al mismo tiempo que tienes abierto tu el curso tienes abierto tu correo tienes abierto tu facebook tienes abierto tienes estás escuchando música o, o está el chiquillo que tienes, está por ahí corriendo. La gestión de tiempo es muy importante, la organización de ese tiempo es fundamental para, para no llegar a la frustración, porque muchos, por ejemplo, en la, universidad abierta, en la Universidad Abierta, muchos de ellos trabajan y tienen que compatibilizar el trabajo con el, con el curso de español. Esa gestión de tiempo que ellos lo pueden hacer. Claramente, pero hay que hacerlo bien, la pueden llevar a cabo y si no la llevan a cabo puede estar bastante mal. Eh, puede llegar a frustrar realmente, decir, no puedo hacerlo. Aunque yo creo que realmente sí que pueden, pero tienen una mala gestión del tiempo. En cuanto al guión de aprendizaje, ser organizado. La estética, como decíamos antes, es muy importante colocar una imagen en el guión de aprendizaje. El guión de aprendizaje me refiero a los ejercicios. Yo lo suelo dividir por sesiones, lo veremos después, y dentro de las sesiones hay ejercicios. Es importante ser eh, organizado, la estética, crear hiperenlaces, por favor, no copiéis la dirección, que es lo más antiestético que hay. Eso de, y clic aquí, www.google.com. Hacer hiperenlaces que es muy simple, es muy sencillo. Le poner un link, lo he visto muchas veces, y poner un link entero es muy feo, realmente feo. Dividirlo por sesiones, lo que os decía, eh, yo lo divido por sesiones y el tiempo que supongo que necesitan para esas sesiones. Y tener en cuenta también que ellos tienen otra vida y eh, tienen cosas más importantes que hacer que el español. ¿vale? No es una cuestión de no, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que gastar todo tu tiempo. Aquí hay cosas más importantes y ellos, como decíamos antes, eh, necesitan esa gestión de tiempo. Indica el tiempo estimado. Eh, un consejo es hacerlo tú mismo y multiplicarlo por tres. Es un truco de, también para materiales no, que no sean por Internet. Tienes que hacer tú mismo como nativo el ejercicio y tienes que multiplicarlo por tres, que es el tiempo que van a llevar ellos en pensarlo. Hazlo agradable, divertido. Obviamente, eh, demasiado serio es aburrido y, eh, y una lengua, algo que no tiene que ser una lengua, es aburrido. Hay, en el aprendizaje de una lengua muy, es algo muy importante ese enlace afectivo, que te gusta, que sea agradable, porque es así como realmente aprendemos una, especialmente una lengua. Hay otras cosas. Que son agradables por sí. Si te gusta la historia, vas a aprender historia. Si te gusta la lengua, vas a aprender lengua. Pero hay gente que no le gusta especialmente la lengua, pero necesita español. Si lo haces agradable, se crea ese lazo afectivo con el español y van a aprender eh, más. Deja dormir el guión, revísalo al día siguiente. Es esto de si escribes tú el guión. Eh, mmm... Vete una hora o dos o haz otras cosas durante una hora o dos y después vuelves a, a leer el guión. A ver si realmente entiendes lo que, lo que has escrito, porque también es, eso, es aquello de la simplicidad. Divide las sesiones en obligatorias y optativas. Esto lo suelo hacer yo porque siempre hay varios niveles de aprendizaje. Hay gente que, que necesita hacer más y quiere hacer más y hay gente que necesita hacer lo menos posible. Eh, Organízaselo, dile esto es importante, si tienes que elegir entre hacer pocas cosas, haz estas, que son las más importantes. Si, tienes, si quieres hacerlas todas, hazlas todas. Hay gente que solamente estudia español únicamente y hay otra gente pues eso, que tiene trabajo. En cuanto a los materiales, pues eso, sé claro, el ornamento, lo que decíamos antes, déjalo para tus artículos, háblale como si hablaras a tu abuela, lo que os decía antes. Os dejo aquí el blog. Antes preguntaba a alguien si lo podíais descargar el PDF, creo que el, el PowerPoint eh, sí que se puede descargar, supongo que lo tendréis por ahí. ¿Vale? Los textos tienen que ser en cortos, varios formatos y varios elementos audiovisuales, lo el que decíamos, vídeo, audio y escrito, y diversifica. Y adáptalo a tus alumnos. Si son alumnos portugueses, haz materiales para alumnos portugueses. Si son alemanes, haz materiales para alumnos alemanes. El análisis de error es muy importante. se funcional, reflexiona cómo están hechos. Para un nativo puede ser, hombre, Hernán, <laughs> puede vale. ser perfecto. Para un extranjero puede que no. Nosotros lo vemos de manera diferente. Evita la espectacularidad. <laughs> Lo simple siempre funciona mejor y esto es una buena idea para todo el curso. Lo simple funciona mejor que lo complicado. Y mantén siempre los originales, y esto es más práctico. Si, si haces un PDF, mantén el Word, si haces un Captivate, mantén el proyecto guardado, si haces un Hot Potatoes, mantén el fichero, porque después de año para año pueden cambiar los alumnos y pueden, puedes mejorarlo o puedes cambiarlo de alguna manera. Las microtareas, más o menos lo mismo. Sé claro, da tiempo suficiente para hacer los ejercicios. Ellos tienen otra vida. Yo, por ejemplo, dejo dos semanas para cada sesión. Eh, no sé, ellos agradecen muchísimo eso de tener dos semanas para hacer un ejercicio, aunque la semana siguiente hay otros ejercicios. Pero a lo mejor una semana no tienes mucho tiempo y otra semana tienes mmm, muy poco, eh, tienes mucho más tiempo. Relacionalo siempre con los contenidos, propon varias maneras de hacer una micro tarea, lo que os decía, eh, tenemos un objetivo, vamos a trabajarla de maneras diferentes, elige qué, qué manera quieres, eh, de qué manera quieres hacerlo. Con los foros es bastante complicado para mí, no soy muy bueno en los foros, eh, pero bueno, podéis hacer ejercicios lingüísticos, trabajos de foros, de aquellos de... Este fin de semana he estado en Madrid. ¿Y tú qué has hecho este fin de semana? Y alguien tiene que responder: Este fin de semana he estado en los no sé vale, y eh, Si buscáis por internet, hay muchos, hay, muchos, hay, muchos, hay muchos ejercicios de este tipo. Manténlos vivos, está presente, pero tampoco utilices eh, los machaques a foros. Utiliza el Facebook para poner temas indirectamente. Yo eh, pongo muchos contenidos en Facebook y después ellos mismos hacen sus propios comentarios. Algunos que no tienen comentarios y otros que sí. Los que funcionan mucho, por ejemplo, en Portugal son los de fútbol. Les encanta el fútbol. Utiliza temas que les gusta, a ellos les interesa hasta cierto punto la deuda externa. Por ejemplo, los foros de Yahoo. Los foros de Yahoo, estos foros que son estúpidos, son simplones, pero que, que funcionan muy bien porque todo el mundo sabe algo y todo el mundo tiene una opinión de, de eso. No se trata de instruirles, se trata de que practiquen su español y, bueno, también podéis instruirles un poco. Eh, no los corrijas directamente en el foro. El foro es, una, es un espacio de aprendizaje informal. Lo que yo hago es corregirles. Cuando se acaba el foro, cuando ya no hay vida en el foro, les pongo los errores más comunes que han cometido. Y ya muy, muy rápidamente, las tareas finales: ser real. Ellos estudian para ver frutos visibles. Ser real en el sentido de haz cosas reales. No hagas una, un diálogo entre el frutero y el cliente. Por lo menos a mí me parece un poco estúpido mantener un diálogo entre un frutero y un dependiente cuando estamos en. No sé, cuando ni tú eres frutero ni tú eres cliente. Pero bueno, diversifica, trabajo con audios, textos y vídeos, no impongas, negocia para gustos colores, hay que saber que les gusta a los alumnos. Y usa, pero no abuses de las tareas sociales. A veces se cansan mucho de la utilización de estas tareas sociales, eh, tipo. Lo que sea, hay millones de, de tareas que se pueden hacer socialmente y a veces lo que quieren es un poco de tranquilidad y no tener que exponer su español al, al mundo. Y ya para acabar, conclusiones, ya estamos aquí tranquilos. Debemos adaptar nuestros cursos al, al contexto educativo en todos los sentidos, en todos los sentidos que hemos visto. Es más difícil. Obviamente es más complicado, obviamente requiere más trabajo, pero eh, si alguien pensaba que esto del e-learning es mucho más fácil, yo creo que nunca ha hecho e-learning, porque es mucho más complicado, es mucho más trabajo, es un trabajón hacer e-learning, un trabajón que no se paga, por lo menos en las universidades. Y así, eh, desde mi punto de vista, alcanzaremos ese, ese aprendizaje a lo largo de la vida y ese aprendizaje autónomo, ese salir. Una cosa muy importante es de salir de Moodle para Facebook, para redes sociales y para aprender a través de Internet. Y con esto y un bizcocho. Muy bien, ya está. Por fin, veo a alguien <laughs> aquí. Están aplaudiendo. A ver, quiero ver todos esos clap, clap, clap en el foro. No, no, les estoy escuchando. Eh. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Antonio. Ahí tomaba un, vosotros... un poquito las cuerdas vocales. Que ya, soy ahí una hora. <risa> <risa> Vamos a hacer algunas preguntas, algunas cositas que quedaron por ahí en el, en el camino, en el, en el chat, y que fui tomando nota. Pero antes te quería ah, vale, decir el, el link a tu foro no estaba como hipervínculo. Y a ver si me lo podés pasar en el, en el chat. Eh, está más o menos unas cinco ¿Cómo? diapositivas hacia atrás. Tenías un link a tu blog. Ah, sí. eh, a, a mi blog? Mm, no, a mí perdón, o no. Perdón, no. Tenías un link que había... no tenía eh, no, no el hipervínculo. Ah, no estaba, no estaba hipervinculado. Pillado, pero no, claro, exacto. Este vale. Un... No, no es mi blog. Es el de una chica. Se llama esta chica, Sandra Martins, que es portuguesa. Habla de, de cómo tenemos que simplificar ah, sí. el lenguaje. No es, no es mi blog. No tengo blog. Si tenés la posibilidad de, de copiármelo, está muy bien. Yo tampoco. tenés la posibilidad de copiarlo y mandarlo por el chat, sería ideal. Pues sí. Mientras vos haces ¿Cómo? eso. Eh, entonces, una de las preguntas que que se presentó y que contestaste que dijiste que para vos la videoconferencia no es presencial eh, y después se, se volvió a, a, a ver esto de, bueno, no, la videoconferencia es comunicación sincrónica, pero no presencial. Tal vez habría que diferenciar un poquito esto de comunicación sincrónica, comunicación asincrónica y clase presencial. Eh, bueno, desde mi punto de vista, el hecho de que sea sincrónica no significa que sea presencial. Cuando nosotros tenemos que decir sincrónica es, es simplemente que se hace en el mismo tiempo, pero no en el mismo espacio. Yo creo que una de las cosas muy importantes en la, en, en, la, en la lengua es compartir el espacio. El tiempo, obviamente, por definición, se tiene que compartir, bueno, por definición, de manera oral, pero el espacio es muy importante. Hay muchas cosas en, en el espacio cuando compartimos ese espacio físico. Que, que se dan en la lengua y sobre todo hay un aspecto personal no ya es un aspecto lingüístico es un aspecto personal de saber que quien está ahí enfrente está contigo eh, sinceramente eh, yo no lo veo como presencial pero por ese aspecto ese aspecto físico pero para muchas funcionalidades es muy bueno obviamente eh, no sé es que estoy buscando esto al mismo tiempo Así está ya bien, está. Perdón. No, no. Gracias, Antonio. Otra cosita que quedó que tiraste la bomba y, y, y seguiste adelante con tu charla fue esto ¿Te de, de audios y videos en, eh, en la clase te parecen una pérdida de tiempo. Eh, y me <laughs> sí, a que sí, me encanta provocar. <laughs> No, sí, me parece una completa pérdida de tiempo y yo soy bastante fascista en eso, hay que decirlo. No, no, es así. Por ejemplo, si, es, si estamos. ¿Por dónde te paso el link? ¿Te lo paso aquí para todos? Sí, el que por me has por pedido? Cuando, ahí, ahí va. Cuando yo tengo una clase presencial de tres horas a la semana, eh, no le veo ninguna gracia enseñar un vídeo trabajar un vídeo un vídeo en el sentido de que, que dure demasiado tiempo o, o que no nos sirva para nuestro normal funcionamiento en la clase pero si yo tengo una clase presencial quiero aprovecharla al 100% por y, y de lo que sé lo que quiero hacer allí es hablar y, y vale podemos poner un vídeo como introducción de tema vamos a ver este pequeño corte y después hablamos sobre él pero por, eh, cuando yo digo esto me refiero pienso mucho en las pizarras digitales a mí las pizarras digitales en la escuela me parecen muy bien porque los alumnos no tienen por qué estudiar después de, de la clase porque son niños y al final tienen otras cosas que hacer aparte de estudiar. Pero en una universidad eh, ellos mismos pueden hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros en clase y que estamos perdiendo 10, 15, 20 minutos preciosos de una clase presencial lo pueden hacer en casa. Con mejores cualidades de audio, con mejores pasando, tirando para atrás, buscando cosas si algo no entienden. Me parece que es muchísimo más provechoso hacerlo en, en ellos en su propia casa que hacerlo en clase por ejemplo en clase siempre, suelen, siempre suele haber problemas eh, tipo este vídeo no funciona internet no va el audio se escucha muy mal o pueden no haber problemas pero mm, no sé, si yo tengo que utilizarlo, lo utilizaría siempre, eh, lo pondría siempre en Moodle y que lo hagan ellos, que lo, lo vean ellos. En clase no digo que esté prohibido, obviamente en el aprendizaje pocas cosas deben ser prohibidas, pero no creo que sea de la manera más aprovechada, eh, de la manera que aprovechemos más eh, esos vídeos. Me parece mucho mejor escucharlos en Internet, en tu propio ordenador, que en clase. Acá María Isabel dice pero a veces los estudiantes no ven el vídeo a tiempo y te estropean la clase ¿cómo? ¿no ven el vídeo a tiempo? y te estropean la clase ¿qué quiere decir con no ven el vídeo a tiempo? como no que entiendo. si les dejas un vídeo para ver entre clase y clase uh -huh. por Moodle uh -huh. y no lo ven para la siguiente sesión ¿no? para la siguiente, la siguiente ah, sesión. pero eh, sí, claro, eh, pero yo no dependo de, del trabajo de Moodle para hacerlo en clase el trabajo de Moodle es un trabajo autónomo completamente. Y en, en clase seguimos el libro porque tiene, una, un, tiene un rigor didáctico y te propone temas. Y uh, el trabajo que se hace en Moodle se realiza en Moodle, o sea, se comenta en Moodle. Se, a la clase se llevan pocas cosas. No es una cuestión de tenéis que ver este vídeo para que mañana hablemos. Por lo menos yo no lo hago. Sí que puedo hacer, utilizar foros para eso. Eh, no sé, cada maestrillo tiene su librillo, pero a mí me parece que mi tiempo presencial es demasiado valioso como para gastarlo en vídeos y tampoco eh, y tampoco intento que ellos vean un vídeo para hablar al día siguiente, porque tiene toda la razón del mundo, eh, puede, puede que no lo haya visto nadie. Y también por eso que os decía antes, el español no, eh, no es su vida, tienen una vida al después y no tienen que estar completamente pendientes. También os decía que yo cuando hago propongo ejercicios les dejo hasta dos semanas para que ellos lo hagan, porque tienen que gestionar su tiempo y porque ya son mayorcitos para gestionar su tiempo, y si lo haces bien y se si lo haces, pues también. Pero no, no dependo de Moodle para las clases presenciales. Es un apoyo, no es no es un no están extremadamente hiperligados. No sé si he contestado. Esa pregunta. Sí, perfectamente, muchas gracias. Bueno, y ahora sería abrir. Eh, alguien le quiere hacer una pregunta, ustedes pueden. Hay un hombrecito acá ¿eh? que lo ven con una manito arriba y se apretan sobre ese hombrecito, es que me están pidiendo la palabra. Entonces puedo darle la palabra a alguien para que no sea todo escribir y escribir. <laughs> alguien quiere hacer una pregunta, es solo hacer clic en el hombrecito ahí. Mira, este Antonio Alagret tiene una, una pregunta. Uh -huh. Te parece que la destreza de oral es la más complicada de desarrollar en un curso online? Me parece realmente. Es una de las más complicadas para desarrollar online. Eh, las, las herramientas que utilizo, por ejemplo, eh, eh, normalmente utilizo más eh, grabaciones y quiero empezar a utilizar mucho más eh, Skype. <coughs> grabaciones en el sentido asincrónico y Skype en el sentido sincrónico, porque ahí realmente se demuestra que hay una que sabes reaccionar. A la información. Pero es verdad, es complicado utilizar uh, la destreza oral, desarrollar la destreza oral en las clases online. Es muy complicado. Por lo menos la, la, la expresión oral. La comprensión oral es bastante, es mucho más fácil, hay mil, mil cosas, pero la expresión es mucho más complicada. Te escuchamos, baba En realidad no te escuchamos. ¿Puedes hablar? Baba 3. Estoy poniendo, mientras, estoy poniendo un, a alguien, a Patricia, la revista esta que hicimos en, en clase, se llama Magibook. Es una revista online y una de las cosas muy buenas que, que tuvo esta revista, yo realmente me sorprendí. Es una revista online, ellos hicieron sus trabajos en esa revista online con vídeos, puedes poner vídeos, audios, imágenes. Es, eh, desde el punto de vista de la, de la multimedia, es muy, es muy bueno. Y una de las cosas sorprendentes es que hubo alumnos que llegaron a tener, y bastante frecuente, 5.000 visitas a, ese, a esa revista. Claro, escribir en una lengua extranjera y ver que por lo menos 5.000 personas han visto o han ojeado algo, tu revista, es bastante. Impresionante. Motivado. Y fueron bastantes, ¿eh? No fue uno, ni dos, ni tres, fueron bastantes. De hecho, hubo un alumno que tenía la opción de poder pagar para descargar la revista. Lo puso a pagar y, claro, evidentemente ya dejaron de tener visitas, pero hubo ahí un intento. <coughs> Odio, uh, voy a apuntar? Bueno, ¿más no preguntas? Escuchamos tu voz. No, tres. No. Brain sack. Carlos Rosario. Okay, Antonio, hola. Hola. Tengo una pregunta. Muchas instituciones están usando Moodle y, y cada vez más, y muchos responsables de estas instituciones quieren fomentar Moodle. Pero yo veo que muchas de las cosas que se hacen con Moodle se pueden hacer con cualquier otra cosa, como por ejemplo un blog. ¿Cuál es tu opinión? Eh, ¿Cuándo recomendarías Moodle? En, ¿O, o cuándo cosas que quizás no son tan, tan complejas como Moodle, como puede ser un sencillo blog? o o un grupo en Facebook. Claro. Que, eh, esto fue una de las preguntas que me hicieron cuando pedí, porque tuve que pedirlo a la universidad que pusieran Moodle o algo para pasar por lo menos del 0.0 al 1.0 en la universidad, porque era bastante difícil. Me dijeron, ¿y qué ganamos con, eh, con esta página? ¿Cuál es la diferencia de esta página? Bueno, la diferencia principal es que todo lo que puedes hacer con un blog lo puedes hacer con Moodle. Desde ya. Y otra cosa muy importante para un ámbito académico, que es, es lo que os estaba diciendo, es un, eso de poner notas. Poner notas es bastante, para los alumnos, es bastante importante. Y para, y para mí también, como profesor, tengo todas las notas ahí colocadas. Después eh, es una cuestión de combinar ese Moodle con, con Facebook. Por ejemplo, a mí un blog, eh, no sé, a mí no me gusta un blog, pero obviamente que lo puedes utilizar, es bastante más fácil. Pero el hecho de cómo se organiza Moodle y de, de cómo se organiza un blog es bastante diferente. ¿no? Un blog se puede organizar para abajo, vale, puedes hacer otros links, puedes hacer de una manera más complicada. Pero como os decía, Moodle está hecho para la enseñanza y, eh, y eso ese diseño ayuda muchísimo. Y un blog está hecho para comunicar de una manera unidireccional y, con, y vale, permite algunos comentarios, pero tiene muchas, muchas herramientas, tipo eh, pues lo que os decía, el Potato, que es más viejo que la Picor, pero que a los alumnos les encanta. Puedes poner el Hot Potato y, y recibir esa nota de la otra manera que un blog no puedes. Por ejemplo, puedes hacer ejercicios en tareas online, puedes hacer mil cosas, puedes meter archivos. En, Moodle, en un blog también podías meter archivos, pero es mucho más complicado. A mí me parece que en Moodle el problema ha complicado. Eh, la complicación de Moodle es entender cómo funciona, pero eso tardas eh, dos tres días, eh, no tardas más. Una, una vez que tienes en tu cabeza cómo funciona Moodle, es bastante fácil de utilizar. Incluso, eh, bueno, tiene muchas más ventajas que, que un blog. Un blog lo podemos utilizar como tarea, como tarea, o como, sí, como tarea final para que ellos eh, tengan ahí su propia parte. Pero en principio mmm, yo creo que Moodle es bastante mejor que un blog. También con Moodle ellos pueden poner eh, portfolios, pueden poner muchos archivos para ellos solo. No sé si con un blog se puede hacer ello. eso. No lo sé, la verdad, hace mucho tiempo que no utilizo blogs, confieso. Vale. Perdón que agrego algo cortito, Carlos, a esto, que yo que también uso mucho Moodle. Moodle tiene algo, eh, primero, como decía Antonio, que fue creado para, para enseñanza y, y uh -huh. tiene algo que para mí es muy 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 útil y que es esto de que puedes ver exactamente dónde entraron los alumnos qué hicieron en cada uno de, de las actividades que planteas cuánto tiempo pasaron eh, uh -huh. y eso es muy importante para el profesor que es algo que no puedes hacer creo con, con otro tipo de herramientas sí que es, que es verdad que yo, no yo sinceramente sí. uh -huh. sinceramente no suelo ver mucho esas estadísticas eh, con curiosidad simplemente pero no porque ellos pueden estar eh, muchas veces, y seguro que lo has visto alguna vez, Hernán, hay gente que tarda dos horas para hacer un hot potato. Eh, realmente lo que hacen es empezarlo y dejarlo, y se van a hacer otra claro. cosa, realmente. Entonces puede ser un poco falsas. Sí, me sirve mucho para ver los que entraron y no hicieron, para mandarles un mensaje del tipo veo que entraron, que un problema. Eso, <coughs> eso sí que es verdad. Idea, algo. Eso sí que es verdad, ahí sí que es muy útil. Por ejemplo, en la Universidad abierta sí que hago mucho eso porque hay gente que tarda mucho en entrar, entonces le envías un mensaje: ¿qué tal? ¿Te pasa algo? ¿Necesitas ayuda? Ta, ta, ta. Eso sí que es verdad que ahí es muy útil, realmente. Rosario, te escuchamos para tu pregunta. Rosario. Rosario. Habla cuando quieras, Rosario. Mientras tanto, yo te hago una preguntita, eh, Antonio, que también apareció en el chat en un momento. ¿Vos creas un Facebook diferente para cada uno de tus grupos? No, no. Es un Facebook de, eh, digamos así, es un Facebook de estudiantes de español del profesor Antonio Chenoy, básicamente. No, yo tengo un Facebook normal y agrego ahí a todos mis estudiantes, absolutamente todos. No, no, hay, una, no hay unos estudiantes de de la Berta, otros de la Católica, otros de la Católica del año pasado, están todos. De alguna manera lo que intento con este Facebook es involucrarme entre ellos, sabiendo que soy profesor, pero también eh, al mismo nivel que el resto de sus amigos, que el resto de sus contactos. ¿Vale? siempre dejando claro lo de la intimidad que me parece bastante bastante importante entonces yo voy poniendo eh, mensajes textos noticias eh, de todo tipo pongo muchas cosas y muchos alumnos ponen cosas en mi, en mi muro y ese muro sirve también es una especie de, de retroalimentación entre los alumnos antiguos los alumnos de ahora los alumnos de otras universidades es como unes a estudiantes de español que tienen algo en común. Pero no es un grupo, es, es simplemente un perfil. No quiero no grupos, me parece muy falso. Antes estaba, Ignacio, algo muy interesante es esto de Edmodo. Pero no sé, lo malo de Edmodo es que eh, es, estás utilizando la estética de Facebook, que es lo, lo bueno que tiene, pero no sé si con Edmodo se puede clasificar, eh, poner notas. La verdad es que lo vi hace algún tiempo, no me convenció y no lo he vuelto a ver. Lo vi hace poco. Y una de las cosas muy buenas de Moodle es lo de las notas. Y también al final no estás entrando realmente, estás haciendo algo realmente profesional, de profesor a estudiante. Entonces pierde la gracia de, tener, de trabajar con Facebook. ¿Vos notas que tus alumnos abren un Facebook especial para entrar en tu, en tu Facebook? No, no. no, porque hay muchos alumnos que no saben, eh, hay muchos alumnos que no, no han cogido o no quieren directamente eh, modificar las fotos que yo puedo ver. Hay alumnos que puedo ver muchísimas fotos. Sí que hay otros alumnos donde yo solamente puedo ver dos o tres fotos, que me parece lo mejor que pueden hacer. Eh, tampoco les voy a decir, oye, no quiero ver tus fotos, ¿no? Queda un poco extraño. No, tampoco suelo verlas demasiado. Pero sí que noto que su, su perfil es un perfil propio, personal. No es como yo que tengo dos perfiles. Varios preguntan si pueden verlo. ¿Cómo? Varios preguntan si pueden ver tu Facebook. ¿Si ¿Sí? ¿Sí pueden ver mi Facebook? Sí, ¿eh? Bueno, sí. Creo que la idea es que sea Es uh... Claro, pero yo creo que algo se puede ver. El Facebook que tengo de los alumnos está con esta dirección. Ah, no, espera, espera, espera. me he equivocado. Es lo mismo que... Tengo. Lo que no sé es si podréis verlo. Muy bien, Sonia. Rápido trabajo, desde luego. Gracias, Sonia. Eh, Rosario. Sí, como estaba explicando Carlos, Rosario. Después de que te dé la palabra que ya te la he dado, eh, tenés que pinchar sobre el microfonito que tenés acá arriba. Y se va a poner verde. Cuando se pone verde, podés hablar y te podemos escuchar. Ahí está. Ahí. Ahora sí. Eso. Hola Rosario. Perfecto. Bueno. Eh, no, mi pregunta viene por el lado que vos dijiste al principio, lo de hablar claro eh, y, bueno, hablarles a los alumnos como si les hablaras a tu abuela. No es mía la no frase, eh, quiero dejarlo claro. Pero no, me gustó. No, mi dime, dime. Por este lado, yo trabajo con online, con alumnos online. Que no viven en un país hispanohablante y que no tienen otra posibilidad de escuchar una muestra de lengua real. Entonces, por ahí hablar es sí. claro y conciso en un momento de explicación y todo está bien, pero me parece importante que también tengan la, el, la lengua real. Sí, claro, por supuesto, pero cuando yo me refiero a hablar claro y, uh, y sin ornamentos, me refiero sobre todo a los ejercicios. A a la explicación de las instrucciones, de los ejercicios, de los foros, no tienes por, en un foro no tienes por qué poner grandes palabras. Sí que y yo también lo hago a veces. A veces introduzco determinadas palabras, pero porque quiero que ellos vean esa palabra, ¿vale? No estoy hablando de, de vídeos. A mí me parece importantísimo que un vídeo, un audio sea, dependiendo del nivel, obviamente, lo más real posible. Y en la vida real podemos, eh, podemos ornamentar todo lo que queramos. No es lo más conveniente, pero eso ya es la vida real. Pero sí que tienes razón, que eh, tienen que tener una muestra oral. Cuando me refiero a eso de, de hablar simple, sobre todo en los ejercicios. Lo digo por, Los portugueses es, hacen mucho eso, le dan muchas vueltas a agradecer una sola frase. Y lo que no pretendemos, lo que tenemos que evitar sobre todo, es que los alumnos eh, no... no no piensen demasiado para saber lo que tienen que hacer. Después ya te, eh, cuando lo hagan estará perfecto. Pero tienes que explicarles muy bien lo que tienen que hacer y la mejor manera de explicarles bien lo que tienen que hacer es siendo claro, siendo conciso y sin grandes sin grandes palabras. Después, obviamente, en el texto estoy completamente de acuerdo. Tiene que ser lo más real posible, hasta cierto punto, claro. Gracias, sí, Rosario. Esa, gracias a todos por la pregunta, gracias Rosario. ¿Alguien más que quiera hacerle una pregunta? Antonio, aprovechenlo que lo tienen acá, en vivo en directo. podéis preguntar si queréis después a través de ese correo o, el, o este de aquí que está aquí. Este correo que está aquí será el, el Facebook personal, ¿eh? <laughs> Utilizar el otro. <laughs> claro Omar, ¿pusiste una pregunta? Si sí, pueden hacer la pregunta por el chat también, eh, si, no, si prefieren no hablar. ¿Puedes repetirlo, Omar, para no buscarlo? Ah, WebQuest. <laughs> sí que he trabajado con WebQuest y eh, me parece que están bien. Hay cosas mejores. que decir, una webquest es, es muy parecido a lo de Moodle. Una webquest puede ser un punto de encuentro donde tú vas a hacer algo, y, pero tienes que hacerlo fuera. Me parece fundamental que lo hagas fuera en internet de manera real. Pero están bien, ¿eh? a mí me gustan. Son muy criticadas, desde luego, porque no son, no son 2.0, no son, no son demasiado sociales, pero el problema, eh, lo bueno de las. De las de los instrumentos es que tú puedes utilizarlo conforme quieras. Tú puedes utilizar una espada para matar a alguien o puedes utilizar una espada para, para abrir una lata. Lo mejor es utilizarlo de la manera más adecuada. Es como el blog. A mí el blog no me gusta, pero si sabes utilizarlo bien, es perfecto. Las webquests pasa lo mismo. Son muy interesantes, eh, pero hasta cierto punto, porque, eh, por ejemplo, una web webquest donde tú tengas que formar una empresa pues, es un poco así, es muy específico. Hay que saber elegir los temas y los objetivos de las webquests. Yo les estoy pasando acá dos links. Eh, uno es a un formulario para que nos cuenten lo que les pareció el taller, lo que les parecen los encuentros en general. Y el otro es el enlace al que tienen que ir para pedir un certificado de su asistencia a esta ah. charla, a este encuentro en particular. ¿Alguien más tiene una pregunta? Me estoy quedando congelado. ¿eh? No, lo digo porque igual se, porque se ha quedado todo congelado. Ay, ah, ya sí. Ah, para mí. Bien. ah, es verdad, no lo escucho Antonio. ¿Hola Antonio? Sí, sí. Ah, ¿Me ¿Escuchas? ¿Te es ah. verdad, te escucho, pero tu, tu imagen está congelada. Sí. Ah, Mira, más... menos mal que se ha ido porque es una imagen extraña. Ahí está, ya está de nuevo. Ya, ya le hemos puesto la calefacción. ¿Cuál es la pregunta de Omar? ¿Puedes repetirla, Omar, por favor? Es que no, no es verdad, no la hemos visto, hemos dejado... Que tenía que ver con tu opinión tan radical de no usar audio y video en la clase, pero ya lo hablamos. Eso. Eso, pero... <laughs> Perdón, Omar. Bueno, Me parece un, pues un poco no de, ese, de sentido común. Sí, es lo que os decía antes. A lo mejor en una clase, mis alumnos son de nivel universitario, y a lo mejor en una clase donde son más pequeños, de institutos o cosas así, puede ser muy bueno, igual que las pizarras digitales. En una clase de instituto hasta cierto nivel puede ser muy bueno pero no sé, una universidad me parece que no tiene de, de, lo que gastas por ejemplo una pizarra digital al, a los, al rendimiento que tienes es ridículo puedes hacerlo de otras maneras muy, mucho más con el vídeo pasa lo mismo hay maneras mejores de hacerlas en, si son pequeñas si, son, si los alumnos son pequeños y no tienen por qué estudiar obviamente lo pueden hacer en clase Antonio, yo tengo otra pregunta. Ahora que hablas, no sé si me ha saltado la cola de, de pedir la palabra, pero bueno, ahora que hablas de, de pizarras digitales, eh, otro tema es el dinero que tienen las instituciones. Muchas, hay instituciones que tienen mucho dinero, otras que menos, pero hay gente, eh, las que tienen dinero muchas veces, <coughs> a mí me parece que lo tiran por la ventana. Y quería preguntarte, eh, ¿tú qué opinas de eh, ordenadores en las clases? Obviamente, si no, quiero, si no quiero utilizar películas en mis clases, ordenadores mucho menos. <laughs> me parece también un poco eh, estúpido. Quiero decir, no, no, no es estúpido, ¿vale? No voy a, como ya a ser un poco... <laughs> Pero para algunas veces, sobre todo al principio, puede estar bien para darles eh, ese, eso que decíamos de la formación inicial para Moodle. Después, me parece que, sobre todo en una clase de lenguas, me parece que es una pérdida de tiempo muy grande eso es como es como utilizar esto de el, el método audiolingual este donde se ponían todos los cascos y repetían al mismo tiempo y se dejaban muchísimo dinero en eso me parece que no, no vale la pena ordenadores tienen que tener obviamente pero para uso pues para uso entre clases pero no para las clases para las clases me parece una pérdida de tiempo el trabajo tiene que ser en casa que es donde cuando acaben las clases ellos van a seguir estudiando o seguir aprendiendo más que estudiando y tienen que que acostumbrarse a trabajar en sus casas buscando cosas en sus casas y, y con todas las distracciones que eso conlleva. <laughs> a lo mejor para niños pequeños puede ser, puede ser una herramienta pedagógica. Desde luego, para aprender lenguas en un ordenador con mucha gente no me parece la mejor solución. Me parece que en sus casas, con tra la tranquilidad, eh, va a ser muchísimo mejor. Por eso, eh, yo, por ejemplo,. No le voy a pedir nunca a la Universidad Católica que compre pizarras digitales o que compre más ordenadores. Sobre todo porque mis alumnos también, como decía Omar, son universitarios. Ellos tienen ordenadores. Es muy extraño que alguien no tenga un ordenador. Eh, me parece una pérdida de dinero, de presupuesto, que le podían dar a los profesores perfectamente. Pues ahí, ahí sí. la misma. Gracias. Javier, tenemos vale. tiempo para la última pregunta. Es toda tuya. Y debes hacer clic sobre el micrófono que está acá. Va a poner verde y ahí puedes hablar. Javier. Javier. ¿Alguien te va a robar la palabra? Bueno, no te escuchamos, Javier. ¿Querés escribirla? Creo que entonces, sin la pregunta de Javier, tiempo de ir cerrando la charla y dejarlo al pobre Antonio que, que se relaje descanse. ¿Qué hora es el Que porto fume. Que... Uh, okay. A las, las cinco y media son. Ah, tiempo. Uh, está bien, está bien. Voy a escuchar unos fados ahora. Me muero de hambre, son las dos y media de la tarde acá. Ah, es verdad, es verdad. Mavi, ah, te, Mavi, te dejamos comer. ¿te Mavi, le sacaste la última pregunta a Javier. Dale. Mira, te voy a dar un 5, 4, 3, 2. De Bueno, fue. Muy bien. Muchísimas gracias entonces, Antonio. Muchísimas gracias a, a ver, todos por haber estado. Y son tus últimas tres palabras. Eh, no utilicéis audio en clase <laughs> no adecu <laughs> adecuación, adecuación y adecuación, mis tres palabras, tenéis que adecuaros a vuestros alumnos y al ambiente, ¿vale? Y con sentido común, internet y, eh, y el, el aprendizaje online hay que saber utilizarlo, no es, no es internet por internet o aprendizaje online por aprendizaje online, hay que saber cuándo utilizarlo, si no es una pérdida de tiempo, no vale la pena. ¿Vale? Dejo esto vale. ahí. Muchísimas gracias, realmente. Muchísimas, muchísimas gracias a ti. Súper interesante, súper práctica, me llevo un montón de ideas para ya empezar a transformar mi Moodle el fin de semana. A ver, si es verdad, <laughs> se ha ayudado. algo Muchas gracias Muchísimo. a ti, Herman, y a, y a la organización también, y a todo él, y que hagáis, seguís haciendo este gran trabajo de... de... De promocionar todo, todos los materiales y todos los estudios que lleváis, que me parece que sois una de las, si no la mejor página, no es el peloteo, ¿eh? pero sí que no. me parecéis que sois la mejor página para un profesor de español. Eso está clarísimo. Tod todas estas flores son para vos, Carlos, nos gustaría verte un poquito antes de. de, de Carlos, ¿dónde de, estás? <laughs> bueno, y para toda la comunidad, claro, que es bastante social este momento, y eso en me encanta momento. también. Lo Encima, que vamos a hacer en en es darle vídeo. No. Hombre, ya sé que, que es tarde. Que nos queremos ir todos. Se puede dar vídeo a todo el mundo también. Es verdad. Si se se quiere quiere dar todo. A darle eh, vídeo a todo A ver, eh, Sí, como, pinchando en el primero. Carlos, voy a hacer, pinchando en el primero en el a... último. Mucha gente, eh. Una charla impresionante, 70 personas, ¿no? O más. ¿Mm? Había ya... todos, todos eran amigos míos, ¿eh? La mitad eran Todos, ¿no? <laughs> sí. Los alumnos obligados. Claro. No, no, los alumnos no les, no les he hecho nada. Uy, yo lo he visto eso, ¿eh? Yo he visto llevar alumnos a charlas, madre mía. Que ¿Ah, sí. Eh, a ver, no, por favor. Es que ¿Qué, ¿Qué me dirán? Eso es, Omar, ¿Eso es mentira, profesor. Es mentira, ¿no? Omar, aprovecho a decirte que no, que comparto absolutamente la, la opinión de, de Antonio sobre vídeos y audio en la clase. Eh. Vale, que pero leer, no podéis usar, discordar, usar, ¿eh? Que si queréis sí, Sí, <laughs> totalmente. Bien, Carlos, bienvenido. Raro, ¿no? En este ambiente sí. dominado por las mujeres, estamos acá los tres representando. Ya, es verdad, sí, ¿verdad? Es, verdad. Sí, es raro, ¿eh? es muy raro, hombre, sí. y tanto hombre aquí. Y, que es, es raro y angustioso, de algún modo, ¿no? Es... ¿Te sientes incómodo por estar entre hombres? Es mucha barba, mira. fijaos vosotros qué barba. Para, para, para. Oye, no consigo, vos, no, consigo mi no sé por qué. Eh, normalmente Dale. pinchas en el primero y... o pones el cursor encima de una persona y aparece el simbolito de vídeo, pero bueno, no sé. Yo creo que, que es tarde, ¿no? Lo vamos a dejar por esta vez aquí. Muy y bien, de todas formas, formas, a, a todos. A no, es que si vas uno por uno te vas a morir. El, el truco es pinchar el primero, irse abajo en la lista y pin... no sé cómo se llama, el símbolo para las mayúsculas. Igual que si cogieras cualquier ah, sí, otra sí, cosa. como para pintarlos, Entonces, okay. o sea, Sí. Sí. Okay, ok, ok, voy a probarlo. A mí no me. No sé por ah, qué ahora sí, no sí. me sale. Sí, sí. ¿Sí? ¿Me lo permitió? Que tienes el control tú, Hernán. Bueno, te transformé en el control. nada aquí. I got the power. Creo que ya todos tienen cámaras Si quieren, pueden pinchar en la camarita esa que está acá arriba. Me gusta lo de pinchar. Nosotros no decimos eso, hacemos hacer clic. Pero hacer clic clicar vamos a clicar clicar no tampoco es hacer no. Click. pero pinchar me encanta bueno vamos todos hagan clic ahí en la camarita ya está está arriba está arriba no, bien sí, funciona, luz María bien. a ver 70, 70 cámaras a la vez eso sí estaría bien no sé si aguanta yo creo que el, el, no, voy a, a, el, yo, creo a que el, yo creo que, de, que de, 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 Voy a desconectar y me voy. <laughs> de ahí no puedo. Hola, oh, Luz. Luz María. ¿Qué estás haciendo una torta? Ay, bueno. Te vemos. Te escuchamos también? también puedes hacer. A ver. Oye, micrófono, Dejame, ¿no? Está bien, está bien. Dale, eh, Hernán, dales a todos también micrófono. Entendí. de sí, vamos a escuchar. <laughs> No me permite, no me permite Ya está, le di yo, ahora lo tienen conseguí Ahora tiene todo ¿no? micrófono Ahora tiene todo el micrófono Rosario, te quedaste <laughs> escuchamos, Esto, ¿eh? sí. pueden hablar. Uy, estamos más grandes, ¿no? Las arrugas. Oh. Sí, no. <laughs> no. Entren mucho. a me más chiquitas de nuevo, en imagen, por favor. Ahora va mejor. Es que yo pensaba que la gente se iba a animar, pero parece que, que lo de la cámara no... Es muy intimidatorio, <laughs> sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, más pequeños. Pueden hablar, ¿eh? Luz María y Rosario, las escuchamos. ¿Se escucha? A Luz María Nada. No tiene micrófono, Luz María. Ah, ok. Gracias por dejar dejarnos que te veamos, por lo menos. Si menos <laughs> <en términos> virtuales. <laughs> Sí, el vídeo hace mucho. Chao, Antonio. Bueno, bueno. Adiós. nos vamos. ¿Nos vamos? <risa> <risa> ah, me, me escucho yo. escucho <laughs> yo. Eso es lo peor, este, este no es huevo. Este, este eco. Este eco. <laughs> bueno, pues entonces. Antonio muere. Bueno, encantado. Eh, encantado. Hace a, a cantar, cantar unos padres. cantar unos padres. Vale. Vale. <laughs> Venga, adiós. Un piripiri. Gracias a todos y recuerden, completar, todos. El recuerden completar el formulario, por favor.